Tercer y último bloque en Somos Noticias. Y vamos a ir a ver lo que está pasando en Constitución. Ante el aumento de la tarifa de tren, muchos eligen saltar el molinete. Por eso, ahora hay más control. Fíjense. Ante el aumento en los boletos de transporte, algunos vecinos empezaron a saltar los molinetes en la estación de Constitución. Algunos dicen que lo hacen en forma de protesta, otros realmente no tienen carga en la SUBE y hoy comenzó un operativo de prevención. ¿Qué opina del control que hay hoy por el tema de las personas que saltan? Perfecto, está impecable, es como básico, ¿no? Y el que no puede lo ayudamos, no pasa nada. ¿Viaja todos los días? Todos los días, sí. ¿Se ve que la gente salta? Sí, bastante, pero está bien que haya un control. Nunca hubo controles. Ahora empezó el control. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana para poder salir a trabajar a las 6 y media. Vengo hasta acá, me tomo otro colectivo, me tomo otro y no me estoy quejando. A ver, no gano mucho, mi sueldo es de 250 mil pesos. ¿Te ajustás? Es ilógico no pagarlo. Y no sé, hay gente que no pueden pagar porque no le alcanza, el sueldo es bajo y el problema viene ahí. ¿Qué opina de los controles que hay hoy? Tienen que dejar pasar un poquito. Subieron todo de golpe los pasajes y hay gente que no puede. Y yo rebanco, o sea, no se puede pagar tanto. Encima ahora pusieron policías, se pusieron ahí vigilantes. Qué sé yo, la gente no es que no quiere pagar, no puede pagarlo. Y aparte aumenta todo, aumenta el alquiler, aumenta el boleto, aumenta, o sea, la carne, aumenta todo. Y la verdad que no se puede seguir así. ¿Qué opinas de los que saltan acá el molinete? Y yo creo que lo hacen porque no tienen plata. No hay plata, es la verdad. Porque la gente no llega. Yo la cargo porque donde trabajo, bueno, nos dan propina. Y con la propina cargamos la SUBE. ¿Y si no tienen para viajar? ¿Es realmente gente que no tiene, dice usted, o lo están haciendo en forma de protesta? Las dos cosas. El control tiene que haber, pero bueno, también te hay que ponerte de un lado y del otro. Esa es la cosa, que no sabes en qué lugar ponerte. ¿O gastás en transporte, por ejemplo, en todo esto que decís, el tren, el colectivo, más o menos? Eso, siempre gasté 20 mil pesos. De todas maneras tenemos que pagar y sin... Un día no puedo pagar, caminaré, no sé. ¿Cuánto gasta usted en transporte? ¿Cuántos viajes hace? Más o menos 2.000 pesos por día, con descuento. Yo antes vengo de La Plata, venía en micro. Ahora el micro sale 1.700 pesos y vengo en tren ahora. ¿Se gasta mucho en transporte para ir a trabajar? Calculale 1.000 pesos, ida y vuelta. Yo ya cargo 1.500 pesos. Viajo en tren y en subte nada más. Trabajo 6 días a la semana y a veces me toca doble turno en el trabajo y me tengo que volver a la noche en combi, que sale 3.500 pesos. Suma, yo saco cuenta y yo gano 280 mil pesos y tengo que hacer horas extras para cargar la SUBE.